Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos con un nuevo video y es que vamos a hablar de un top. Y es que en este 2024 hay 5 motos que para mi corazón, a pesar de ser chinas, son de alta calidad y le compiten a cualquier moto de su segmento, sea japonesa o de donde sea. Bueno, no me quiero extender muy lejos, así que sin nada más que decir, comenzamos. Antes que todo, he visto que más del 90% que ve mis videos no está suscrita. Suscríbete, no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo. En serio, lo agradezco. Número 5. En el número 5 tenemos una IGM Rally 250. Y es que para mí es la moto ideal doble propósito en el segmento chino. Sé que hay muchas motos muy buenas, pero esta moto doble propósito es tanto ideal como para campo como para ciudad. Y es que tiene unos detalles que la hacen para mí bastante única. Contamos con un motor de un cilindro 4 tiempos 2 válvulas, distribuido por su segmento a través de cadenilla, con una velocidad máxima de 120 km por hora y unos caballos de fuerza no nada envidiables de 19.5 caballos de fuerza a 7600 revoluciones por minuto y un torque máximo de 18 Nm de torque a 6000 revoluciones por minuto. Con un sistema de combustible a carburador, cuenta con un tren de válvulas, lo que le permite pues OHC, para hacer que sea de 9 a 1 su compresión, puede trabajar muy bien con lo que es este Ecopaís o Extra, un arranque netamente eléctrico, sistema de lubricación pues en las salpicaduras, lo cual pues a presión le permite, tiene en cuenta con un radiador de aceite y obviamente pues acompaña, bueno, se enfría por aire pero el radiador de aceite la asiste, freno de disco delantero y trasero. Este peso es súper liviana, 130 kilogramos. Barras invertidas adelante, un monoshock regulable en tres posiciones atrás. Es muy muy bueno. Freno de disco delantero y trasero sin ABS. Y un precio nada envidiable de $2,500. En el puesto número 4 tenemos la Thunder F16-250. Una moto diría que para ciudad, pero cuenta con unos estándares para mí altos. Y es que es buena moto, buen modelo, la he visto muy de lado y para mí es muy muy linda. Con un cilindraje de 250 centímetros cúbicos, un motor también pues similar al anterior. Un solo cilindro, 4 tiempos y refrigerado netamente por aire. No cuenta con radiador, esto hace que tenga una potencia máxima de 17.4 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto. Y 16 Nm de torque a 7000 revoluciones por minuto. El método de encendido es también netamente eléctrico, pues es un motor que a mí me gusta porque cuenta con contrabalanceo, lo cual pues estelar le permite pues pocas vibraciones, ¿no? En cuanto a lo que es el motor. El rendimiento por galón no lo mencionaba, pero es de 130 kg por galón y cuenta con un tanque de combustible pues 4.2 galones. Por eso digo que para ciudad y viajes es muy buena, ya que recorre bastantes distancias en poco tiempo. Eso sí es un poco más pesada, ya que pesa 160 kilogramos. Cuenta con 6 velocidades, un freno delantero de freno delantero y posterior de lo que es disco, suspensión de barras telescópicas invertidas y monoshock no ajustable en la parte de atrás. Y su velocidad máxima es de también 120 kilómetros por hora, con un precio en el mercado de $3,030. En el puesto número 3 tenemos una moto de estilo doble propósito, pero más que eso, una moto para motocross y enduro. Y es que para mí la mejor marca china para lo que es esta moto es el Factory. Tiene sin duda algunas motos, una más linda que otra, la Joker, la J11, la T3, en fin, sin duda. Entonces para esto, para mí, la que considero la más buena es la FBK 250 FX. Y es que cuenta con un motor a cadenilla 4 tiempos con 4 válvulas. Un motor monocilíndrico que genera pues 18.70 caballos de fuerza a 7500 revoluciones y un newtonmetro nada envidiable de 18 newtonmetros de torque a 6500 revoluciones. Es decir, que torquea duro. Con una mecánica de 5 velocidades pues y un embrague que viene asistido por cable hidráulico, cuenta con sus maniguetas retráctiles, que es un adhesivo bastante importante para lo que es este la gente de motocross, ¿no? Aparte pues tiene acelerador de 3/4, que también es muy bueno. El carburador es un carburador de competencia racing, que también es nada envidiable. Su suspensión delantera es de barras invertidas,
regulables, y su suspensión posterior también es un monoshot con nitrógeno, es decir, con gas, también regulable a tres posiciones. El tanque de combustible sí es bastante pequeño, de 8 litros. El encendido, pues, tanto electrónico como a pedal, en esta moto es bastante ideal que sea también a pedal. Viene enfriada notablemente por lo que es por aire. Los frenos delantero y posterior son de disco. La estructura es tipo cross de aluminio, bastante buena. Y su peso es de nada más 120 kilogramos, con un precio estimado en el mercado de $3,500. En el puesto número 2 se ubica la Daytona Super Bowl 300. Y es que esta Naked es una bala. ¿Cómo decirlo? Es la evolución de todo lo que habíamos presentado anteriormente. En cuanto a diseño, pues la Super Bowl 300 para mí es una de las motos más lindas, con un acabado único, pero pues en potencia se queda un poco atrás. Sin duda alguna es muy linda. Cuenta con 25 caballos de fuerza, 8500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 23.5 Nm de torque a 7000 revoluciones por minuto. Obviamente cuenta con 6 velocidades. Su aceleración máxima, su velocidad máxima es de 140 km por hora. Es enfriado por agua, o sea, cuenta con un radiador enfriado por agua. Su sistema de arranque, pues, tanto es electrónico como para pedal. Su suspensión delantera es telescópica, regulable, y su suspensión posterior es con resorte, también regulable en tres posiciones. Los frenos, tanto delantero como posterior, de disco, ninguno sin ABS. Cuenta con un tanque con una capacidad de 14 litros, muy bueno. Y su peso, pues, estimado es de 145 kilogramos. Entonces, para 25 caballos de fuerza, 125 kilogramos, una moto que tranquilamente le compite de tú a tú a la Pulsar NS200. Y solo con un precio de mercado tan pequeño como lo de $2,890. Puesto número 1, tenemos que, para mí, la moto que considero más rápida del mercado chino. Y es que hablamos de la Factory Kenny 400. La moto china de bajo cilindraje más rápida que existe en el mercado ecuatoriano. Y es que con una potencia, con su motor bicilíndrico de 4 válvulas suena muy rico. ¿Para qué voy a mentir? Alcanza una potencia sin igual de 29.5 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto. Cuenta con Quick Shifter, lo cual le permite realizar los cambios sin necesidad de embragar. 6 velocidades, tiene un sistema de frenado muy bueno, con doble disco en la parte delantera y un disco posterior, pues, en la parte estos, pues, vienen con bomba de frenado óptima para rayar esta bestia. Tanto su modelo, pues, como su chasis tipo niña le regalan este tipo de diseño que la hace, pues, llegar a una velocidad estimada, según más de una persona, de 670 km por hora. El torque máximo, pues, es de 25.4 Nm de torque a 7400 revoluciones. La suspensión delantera es invertida, no es regulable. Más sin embargo, la trasera, el monoshock, sí lo es. Su precio, pues, estimado en el mercado, es de $3,490. Y su peso en seco es de 200 kilogramos. Sin nada más que decir, pues, este, para mí, yo considero que es la moto más rápida del segmento y una de las que más me gusta. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Ya saben qué tienen que hacer: darle like, comentar, compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. Nos vemos. Adiós.